una pelea difícil, como lo dijimos, pero gracias a Dios nosotros hicimos un buen campamento de entrenamiento, que fue lo que hicimos el día de la pelea, y pudimos ganar bien la pelea. Esta pelea tuviste un poco más, ¿verdad? Un poquito más técnico, no perdiste indicación como la pasada dos peleas. ¿A qué se debió ese cambio de estilo? Que era un peleador zurdo, los cabezazos, un peleador difícil que se movía bastante bien y usamos la inteligencia. Vieron que Rocky Martínez también tiene su boxeo y pudimos descifrar la pelea de él y poderle ganar. Alrededor del cuarto asalto le diste todos buenos golpes, le enviaste a la lona, miraste a tu esquina como que ya está en el auda acá, pero aún así él pudo mantenerse. ¿Cómo llevaste? Sí, no, ese era el trabajo no era irme encima como a veces he hecho siempre a matar los peleadores, era seguir como iba la pelea, round por round, y hasta ganar la pelea. Bueno, ahora mismo pues descansar y después sentarme con la compañía, cuál es mi próximo paso. ¿Alguien en particular que quisieras enfrentar? No, yo estoy dispuesto a enfrentar a cualquiera, quiero pelear con los mejores, pero el que esté ahí. ¿Pero hay algún nombre en particular, ya sea retador o de unificación con otro organismo? No, ahora mismo peleo con el que sea, pero ahora mismo sí, de tener nombre no tengo. ¿Cuánto tiempo esperas estar fuera? No sé, descansar hasta que me sienta bien y volver a entrenar. ¿Pero tienes algún plan de pelea en agosto? Sí, sí, no, en agosto y septiembre, si Dios quiere, esperemos estar también en el ring otra vez. Una pelea fuerte, sabíamos que era una pelea fuerte. Iba, aunque eras el campeón, sabes que ibas como ¿verdad? El subestimado, el que todo el mundo esperaba que ganara el Mandarino, pero un prospecto venía subiendo, el Tofran. ¿Tenías un poquito de presión en esta pelea más que en la anterior o lo mismo de siempre? En lo absoluto. Yo sí sabía que mucha gente, en verdad, no iban a mí, creían que yo me iba a perder, pero yo siempre estuve positivo con mi esquina, siempre lo subo, papo, mi esquina, que yo siempre iba decidido en que yo me iba a ganar a Diego Magdaleno y me lo pude ganar. ¿Alguna diferencia con tu nueva persona en tu esquina, Denis Pantoja? No, un buen trabajo. Denis estuvo ahí a lo último, pero me dio la mano también. No tan solo Denis, Carmen, la nutricionista, el masajista, Reinaldo, doctor, fisiatra Gobeo, todo, es un grupo de trabajo que trabajamos duro para esta pelea y pudimos obtener la victoria. Oye, concentraste tu ataque casi todo el tiempo en el rostro del peleador. ¿En algún momento quizás vislumbraste atacarlo en los planos bajos para que dejara de moverse tanto? Traté, pero el tipo era difícil, incómodo, unas cuantas veces le di por los codos, cuidándome las manos, pero pude llegarle bien con mi ya y mi resta y me mantuve ahí ganando la pelea. Papo, ¿se llevó el ritmo que llevaban a Chile? Sí, se llevó el plan de trabajo que se había preparado para esa pelea y nos salió perfectamente bien. En el cuarto asalto, cuando viste que Rocky lo envió a la lona, ¿pensaste que se iba a ir por nocao o sabías que era un boxeador que iba a poderle recuperarse y terminar el torneo? No, cuando él fue a la lona, yo vi que el peleador no cayó en malas condiciones, le di las instrucciones con inteligencia, vamos a tratar de noquearlo, pues si no podemos noquearlo, pues vamos a ganar cómodo por decisión como ganamos. Yo creo que Gamboa está tratando de buscar un título mundial. Miguel Vázquez, muchos boxeadores, Juanma, está en las 130 libras. Dijiste, ¿verdad?, a pregunta del colega, que aún no sabe, ¿verdad?, que te va a sentar a trabajar. Pero ¿cuál de ellos en sí, Rocky Martínez, le gustaría enfrentar a...? Yo estoy dispuesto a enfrentar a cualquiera. Yo estoy ahí. Yo estoy el campeón ahora mismo. Todo el que se meta con mi organismo, por mi camino, sea bienvenido. Orlando Salido, que ha dicho que quiere pelear contigo. Todo el que esté ahí, que se meta en mi camino, sea bienvenido. Felicidades, campeón. Gracias. Gracias a ustedes.